Por lo que veo, hoy está el doctor. ¿No está el doctor? Está Cris en su lugar, ¿no? Sí, aquí estoy. Me ha dicho el doctor que tenía que dar un curso de risoterapia. Ah, seguro que se le da bien. Oye, ¿y sabes cómo da el curso el doctor, ese curso? Así. Vaya dita llevas hoy. Estoy muy cansada, ¿vale? Ya, se te ve ya. Madre. Y a la cansada y el enfermo. Así nos va. Oye, creo que la silla del piquetizador está mal colocada. ¿Podrías entrar, Cris, a colocarla bien? Ay, sí, claro. Sí. No sé quién lo habrá dejado así. Bueno, pues nada. ¿Cómo te encanta ese momento, eh? Porque sales tú y ni más mira que estoy atrás de mi silla sola. ¿Qué? Venga, anda, que te toca a ti, pesadilla. ¿Sí? Bueno, Dani, pesadilla, cuidado, que estoy malo. Totalmente. Sí, sí, hoy está Dani malo. Voy a hacerme la pelota. Será enfermo, qué malo está eres. Está con liebre, con fiebre. Qué frase de vieja, Que no será enfermo, qué malo eres. No te viejas, es mi padre. Bueno, venga. Bueno, cuando quieras puedes entrar en el piquetizador, Dani, antes de que venga la publicidad. Estoy malo, estoy malo. Venga. Absolutamente. Piqueras, sí, perdón. ¿Qué película vamos a contar hoy? Pues no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Señorita Pedroche, ¿podría entrar a recordarme qué película vamos a contar? Voy. ¿Cómo se aclara la garganta la señorita Pedroche, ¿Cómo está? A ver, voy a preparar una voz. Hoy vamos a contar Menú. Cuidado con la mano. Mejor, ¿no? Todavía mejor usted, Mara. ¿Te quieres hacerlo como este? Bueno, muchas gracias, Cristina. Hoy vamos a contar Ben-Hur. No confundir con Hernán, que ese es otro. Sí, señor, Ben-Hur, una obra maestra. Y más larga que la picha un tonto. Sí, sí, que entras a ver la película al cine y cuando sales se ha pasado toda una legislatura. Bueno, pero centrémonos en la película, por favor, que no hemos ni empezado. ¡Ben-Hur! Así es. Vamos. Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble, y Mesala, tribuno romano que dirigía los ejércitos de ocupación, eran dos grandes amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables. Hombre, involuntario no fue. A Mesala se le cayó un boli, se agachó a por él, y como los romanos llevaban esas falditas tan cortas, pues en el descuido le enseñó a Ben-Hur la gatera y Ben-Hur le dijo, ¿quieres merendar? Pues toma chope. Se lo dejó, se lo dejó como un gofre. Mesala, tras el accidente, encarceló a Ben-Hur y lo castigó enviándolo a hacer trabajos forzados a una galera. En concreto, a María José Galera. Y los trabajos forzados consistían en escuchar en bucle el disco de esta mujer mientras veía la primera edición al completo de Gran Hermano. Y claro, Ben-Hur, después de esto, se quedó más tonto que los del anuncio de Loewe. De camino a su encierro, Ben-Hur se desmayó por el calor y a su auxilio fue Jesús de Nazaret, hombre, que con su infinita bondad le dio un poco de agua. Ben-Hur levantó la cabeza y al verle le dijo, agua, vamos a ratas. Si puedes transformar el agua en vino y te podías haber estirado y traerme un gin tonic, ¿no? Eso no, lo dijo. No, no seas hereje, por favor. Bueno, al final Ben-Hur acabó en las galeras de remar y allí, para que no remolonearan los presos, les atizaban con un látigo de 7 colas. Y cuando se rompía el látigo de 7 colas, sacaban del armario a un mandinga que tenía la cola como 7 y seguía repartiendo estopa. El mandinga también era el encargado de dar el catering a toda la tripulación y a la hora de comer les decía con la chorra fuera: esclavos, aquí tenéis el fartón y ahora os saco la horchata. A mí esto ya me parece demasiado, ¿eh? Pues tápate los oídos o ven para casa, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, a ver. Una vez a bordo, gracias a su amistosa relación con el comandante de la nave, Ben-Hur por fin pudo recuperar la libertad. Eso sí, antes de irse, Ben-Hur echó un moñigo en medio del barco y dijo, ahí os dejo un regalo por lo bien que me habéis tratado. Acto seguido, Ben-Hur se fue nadando a la orilla. De camino se encontró con David Meca, que huía de España, y David le dijo, Ben-Hur, ahora que eres libre, ¿te vas a vengar de Mesala? Ben-Hur le respondió, sí. Pero antes me voy a pasar por el Club Venus, que llevo 2 años sin comer caliente, ¿eh?
Después de recobrar la libertad, Ben-Hur se unió a un jeque para conducir cuadrigas en las carreras de los circos. El jeque le dio a Ben-Hur una cuadriga con 4 caballos blancos. Los caballos se los compró el jeque al circo de Ángel Cristo, con lo que esos bichos tenían más hambre y más mierda encima que el pelo de bebé. Ben-Hur le dijo al jeque, yo con esto no le gano ni a tu vieja coja. En eso pasó por allí Felipe Massa, que le dijo a Ben-Hur, te cambio cuadriga por mi Ferrari, que por lo menos tus caballos son de verdad, porque los míos van tan lentos que se me suben los caracoles por las llantas. En la carrera final, Ben-Hur se reencontró con Mesala, que a base de trampas iba eliminando a todos los rivales que encontraba a su paso. No es que hiciera trampas, es que Mesala conducía tan mal que Ben-Hur le dijo, porque sé que eres Mesala, que si no pienso que tu coche lo lleva Ortega Cano. Pero se está yendo de las manos, yo absoluto. Lo digo. En la última vuelta, Ben-Hur consiguió adelantarle y a Mesala se le salió una rueda y se fue al suelo. Contó con la suerte que empezaron a pasarle por encima al resto de cuadriga. Le atropellaron 5 carros, le partieron las piernas. Además, un caballo le pisó la garganta y otro le dio una coz en los huevos antes de palmarla. Mientras coronaban a Ben-Hur, sus caballos empezaron a desmembrar a Mesala y a comerse su cerebro, es suficiente. Sí, es sus suficiente. Ojos, Cristina, por favor, sácalo de ahí. Sácalo ya, por favor, Cristina. Auténticamente malo.